Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Aula Pública. Hoy le vamos a dedicar el tiempo a hablar de microbiología, es decir, vamos a estar pues un ratito haciendo ejercicios que os pueden ayudar para afrontar el examen de EBAU de la Comunidad de Madrid. Aunque si estáis en otra comunidad, lo mismo también os puede ayudar el ver pues algunas de las preguntas y sobre todo darle una vuelta a las rúbricas que están ahí, que nos pueden dar alguna pistilla sobre cómo abordar un determinado tipo de ejercicio. En muy poquito empezamos. Bueno, pues hemos llegado a las 9:40, así que es hora de empezar. ¡Vamos para allá! Hola, bienvenidos un día más. Estamos aquí en este canal, canal extraño, Stranger Things, van a ocurrir hoy. Esto no es Netflix, pero bueno, si estás aquí es que está pasando algo raro en tu vida. Así que bueno, pues tengo preparadito unos cuantos ejercicios para poder hacer. Yo creo que podemos iniciar de aquí a poquito. Y bueno, vamos a ver si lo tengo todo listo por aquí. Vamos a ver esto, que se... Ahí. Ya está. Ahí, vale. Bueno, pues vamos a hacer esta semanita una serie de 3 días, con lo cual hoy vamos a hacer una pequeña incursión a microbiología con estos ejercicios que podéis encontrar en los exámenes de EBAU. Yo he cogido concretamente los de la Comunidad de Madrid, de unos cuantos años para atrás. Mañana vamos a hacer los de inmunología, pues algunos ejercicios por ahí. Y el miércoles vamos a hacer un poquito de genética molecular, pues para ver temas de transcripción, traducción y bueno, pues alguna cosita de esta clase de ejercicios donde tienes que usar el código genético y bueno, pues ver un poquito ahí. Así que bueno, si estamos preparados, vamos a ir con los primeros ejercicios. Así que voy a ver si soy capaz de transmitiros aquí lo que yo tengo preparado, que me he hecho aquí un Word rápidamente con una selección de ejercicios, a ver si sale. Aquí estamos bien. Bueno, pues aquí tengo una pequeña selección que he hecho. Entonces, bueno, pues vamos a ir. Bueno, esto de tema 16 es orientativo, depende de cada pues eso, de cada centro, de cada programación didáctica y demás, y de cada libro que estés utilizando, con lo cual este tema 16 que pues tengo aquí es básicamente el de microbiología. Así que, ¿qué pueden preguntar en microbiología? Tenemos varias cosas. Hay muchísimo en ese tema. Tienes toda la clasificación de Whittaker desglosada
Y pues nada, pues que si seres acelulares, por ejemplo, virus, ¿no? Priones, etc. Tienes bacterias, tienes protozoos, tienes algas, tienes hongos. De lo que vienen preguntando últimamente, en estos últimos tiempos, pues no es tanto eso, sino que se centran en algunas cosas en concreto, como por ejemplo, pues virus, ¿no? Que es con lo que voy a empezar yo aquí. Debido a la actualidad, debido, pues yo qué sé, estos últimos años de pandemia les interesaba mucho el COVID, yo qué sé, noticias de actualidad y demás que conllevan pues que haya cierto interés por algunos temas, ¿no? Yo me voy a ir a lo práctico, porque tenéis mucho que preparar, al tiro, ¿no? A tiro hecho. No tiene por qué aparecer esto, puede salir algo de clasificación de hongos y tal, pero no suele ser lo normal, ¿vale? Habitualmente mirando lo que generalmente se suele poner, pues vamos a ir sobre las cosas que con más frecuencia han aparecido en los últimos años en este examen de BAO de Biología, ¿vale? Hombre, no sé, Ross, muy buenas tardes. Tenemos invitado de excepción, ¿no? Y esto es maravilloso. Contar con alguien de su talla, ¿no? De no sé, Ross, que es una maravilla. Pasaros por su canal, por cierto, porque tiene unas turras comiqueras estupendas. Y si os interesa el mundo del cómic y demás, pues oye, yo no me lo perdería. Hombre, Super Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, pues yo creo que ya podemos empezar. Así que vamos a darle a estos ejercicios. Vale, voy a ir yo. Me voy a ir pasando por aquí. Vale, un momentito. Ay, que lo tengo aquí preparado. Vale. Por ejemplo, tenemos este primer ejercicio, ¿no? Pues tenemos, identifique el microorganismo del esquema. A todas luces se ve pues, que no es una bacteria, que no es una célula eucariota y que no es nada celular, porque no tiene ninguno de los componentes celulares de nada, con lo cual, pues lógicamente diremos que es un virus, ¿no? Este virus que tenemos aquí es uno de los más característicos, de los que más les gusta para preguntar, porque es un virus bacteriófago, ¿vale? Entonces, tenemos pues varias partes que tenemos que identificar, ¿no? Fijaros que bueno, en todo virus voy a tener una serie de elementos que generalmente va a ser lo que es el ácido nucleico que tenga, pues si es un virus ARN o es un virus ADN, ¿vale? Por otro lado, que sería S3 que está ahí pintado. Luego tenemos un recubrimiento que es la cápside, que es eso, en este caso, esto que tenemos ahí, tanto el 1 como el 6, que son pues esos recubrimientos proteicos con una serie de subunidades llamados capsómeros, ¿vale? Y luego en este, que es un virus complejo realmente, pues tenemos, o compuesto, tenemos pues varias unidades, ¿no? Entonces, voy a ver si me puedo ir un poquito más para abajo para enseñaros. A ver, esto por ejemplo, a ver si se ve bien, vale, es un dibujito un poco más detallado de lo mismo, ¿no? Pues esto es el de los virus más complejos, dentro de los que no tienen membrana, que se pueden ver, ¿no? Siempre que veas un virus bacteriófago, pues tendrá una forma similar a esto. Realmente es un virus compuesto, porque tiene aquí una cápside proteica, aquí otra helicoidal, y luego pues una serie de espículas que le permiten la sujeción a lo que es la membrana de la bacteria, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos, como os he dicho, voy a pasar para arriba o para abajo, ¿vale? A ver, voy para arriba. En este caso, el 1 es la cápside, que es ese, que es, básicamente son varias unidades proteicas y que van recubriendo lo que es el ADN o el ARN del virus, ¿no? El 3 sería el ácido nucleico, como hemos dicho, y el 4 en este caso, que está como señalando una de esas bolitas. Por cierto, tened mucho cuidado con este tipo de esquemitas. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es una fotocopia, no es a color, y en ese examen, pues oye, tienes que tener las cosas muy claras para poder identificarlas. Generalmente se verá bien, ¿no? Pero bueno, cuanto más claro lo tengas, mejor. Hemos hecho el 1, hemos hecho el 3, hemos hecho el 4, y nos falta el 2, ¿vale? El 2, así que sería el C de aquí, esto que veis ahí, ¿vale? Sería la cola, que se conoce como cola, ¿vale? El 5 de la imagen del ejercicio sería el collar, ¿vale? Que es casi como un poquito collar, porque parece como que es el cuello, ¿no? Del virus,
¿vale? Luego tenemos la vaina, ¿vale? Que forma parte de la cola, que sería en este caso una vaina helicoidal. Estos son capsómeros también, ¿vale? Son proteínas globulares que están configurando pues esta cápside helicoidal, ¿vale? Luego tenemos el 7, el 8 y el 9, que serían estas que tenemos aquí, ¿vale? El 7 sería la fibra de la cola, el 8 la espícula y el 9 la placa basal. El 9 es todo esto de aquí. Y el 8 son las espículas que son capaces de atravesar pared y membrana bacteriana, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí, ¿vale? Que tenemos que nombrar todos estos elementos de ese virus complejo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más me pedía el ejercicio? A ver, si me voy para acá, identifique el microorganismo del esquema, es decir las partes, y luego pues decir qué es, ¿no? Ya lo hemos dicho, es un ser vivo acelular, es decir, es un virus en estado libre que se llama virión. Todo virus que se encuentre en estado libre, es decir, que no se encuentre integrado dentro de una célula eucariota, la que haya, o una bacteria, ¿no? Una procariota, a la que acaba de infectar, a eso se le denomina virión, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es una de las definiciones que suelen preguntar, ¿vale? Es un virión, pues eso, es un virus de estado libre y demás. Vale, también hemos dicho esto, que se trata de un virus complejo porque tiene una estructura, en este caso, pues que, a ver, está fusionando virus que están catalogados por su estructura, por ejemplo, como este icosaédrico y este helicoidal. Todos juntos, ¿vale? Todas estas estructuras juntas están formando un virus que es un poco más complejo, que sería este, ¿vale? Que es el bacteriófago, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser un bacteriófago lambda, que es uno de los bacteriófagos típicos, que lo que hace pues es infectar células procariotas, ¿vale? ¿Qué más? Por cierto, bueno, por su morfología, es un virus complejo, con lisocimas, desnudo, porque cuando se dice desnudo es que este virus no se recubre con lo que es la membrana de la célula eucariota a la que está infectando, ¿no? o de la célula procariota, ¿vale? Y es un adenovirus con ADN bicatenario lineal, ¿vale? En este caso tampoco es que se aprecie aquí, ¿vale? Sí que parece que se ve la doble hélice, pero ya os digo, el esquema que os pongan en el examen se tendría que apreciar muy muy bien, ¿vale? El ADN, de manera que podamos nosotros decir con total claridad esto, ¿vale? A no ser que se vea muy muy bien, si se ve muy muy bien es posible que lo pregunte, pero si no se ve, ahí tendremos problemas porque no nos pueden pedir que identifiques algo que no se aprecia a simple vista, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto está tranquilo porque se tendría que apreciar claramente, ¿vale? Bueno, entonces, me quería centrar en este tipo de virus porque son los que más se hacen preguntas sobre ellos, ¿no? Porque, por eso de que son un poquito más especiales y que también, ¿cómo decirlo? Tienen un ciclo de vida que es muy característico. Entonces, ese ciclo de vida suele ser sujeto de preguntas, ¿vale? Por ejemplo, en el apartado B, pues dice, comenta claramente lo representado en el esquema, ¿no? Entonces, os he puesto aquí un par de esquemas. Fijaros que aquí tengo el bacteriófago en cuestión, que está insertando algo dentro de una célula que bueno, que parece que no es eucariota, ¿vale? Porque no tiene núcleo ni nada, tiene un nucleoide, de hecho, pues ya sabemos que va a ser una célula procariota. Ese ácido nucleico de ese virus parece como que se inserta, ¿no? en este ADN, y luego pues esta célula se multiplica, y a la que se multiplica pues también se replica el ácido nucleico vírico, ¿vale? Entonces lo que te están preguntando es que expliques qué es esto. Bueno, esto es uno de los dos ciclos que puede llevar a cabo este tipo de virus bacteriófagos, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos. Este primero, en el cual se ve que las células no se lisan al final, es decir, no se rompe su estructura, ¿vale? Fijaros aquí que lo tengo representado un poquito mejor, ¿vale? Por fases. Esto es lo que se conoce como ciclo lisogénico, ¿vale? Por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Pues tendríamos el ciclo lisogénico. Es decir, estamos viendo en un ciclo lisogénico que ese virus bacteriófago inserta su ADN dentro del nucleoide bacteriano, y con lo cual, una vez inserto, cuando se duplica la célula, también se va a duplicar ese ADN
ese ADN vírico, ¿vale? Con cada división celular. Entonces, en un ciclo lisogénico ocurre eso, ¿no? Pues que el virus utiliza los mecanismos de replicación, en este caso de la bacteria infectada, para poder multiplicar su ADN, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que, bueno, estas bacterias se siguen reproduciendo y demás, hay veces que bajo condiciones estresantes, ¿vale? Ese profago, que es como se conoce a ese trocito de ADN que se mete dentro del nucleoide bacteriano, se extiende de lo que es el cromosoma bacteriano y entonces entra la vía lítica, que es el otro segundo ciclo que vamos a encontrar, ¿no? La vía lítica, pues, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente utiliza los mecanismos de transcripción de esa bacteria para poder empezar a, primero, transcribir las proteínas que van a ser necesarias para montar toda la estructura del virus, ¿no? La cápside, la cola, ¿vale? Todas las fibras caudales que hemos visto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, utiliza la maquinaria de replicación, ¿vale? Para replicar el ADN vírico. De manera que al final, pues en esa fase se van creando todos los componentes del virus. ¿Qué ocurre? Hay una fase de ensamblaje en el cual todo eso se ensambla, ¿vale? Y finalmente lo que hace es que la célula se divisa, liberando al exterior, pues, todos esos nuevos virus que han utilizado esa maquinaria bacteriana, pues, para poder crear todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que te están preguntando aquí con este dibujo que os he puesto, que es el de la pregunta, realmente es solamente la vía lisogénica, porque aquí no se ve que la bacteria se rompa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros aquí que lo tengo. A ver, como, bueno, así a grosso modo, ¿vale? En pocas palabras, pues diríais eso, ¿no? Se trata del ciclo lisogénico, se inserta el ADN del bacteriófago en el cromosoma bacteriano. A este trocito habría que poner que se llama prófago. Cuando la bacteria se divide con ella. En un momento puede separarse del cromosoma bacteriano y pasar a ser lítico, ¿vale? Sí que conviene que, aunque esté solamente representado el lisogénico, haga referencia a que en un momento determinado, bajo condiciones estresantes, ese ADN se puede separar generando la otra vía, ¿vale? Con lo cual, cuidadito, porque hay veces que se supone que dices, no, si solo me preguntaba por el lisogénico, ¿no? Pero es mejor que, si lo sabéis ya, que lo sabéis, pues lo metes aquí, como hacen aquí en una frasecita corta, simplemente para hacer la relación entre los dos tipos de ciclos, ¿vale? Vale, bueno, voy a ver. Un momentito. Fíjate que. Bueno, voy a bajar un poquito la música. Espera, no, lo voy a hacer desde aquí. Ahí, yo creo que ahí. Vale. A ver, voy a avanzar esto. Vamos a ver qué tal se oye ahora. Vale. Yo no sé si ahora se me escucha mejor. Es que casi siempre suelo poner una musiquita de fondo y luego resulta que no se oye nada. Entonces hoy he dicho, pues bueno, la voy a poner un poco más alta ahora. O sea que lo tengo que poner al menos 40. Ahí, vale, pues eso me lo apunto yo por alguna parte. Bueno, dudas, preguntas de vía lítica, vía lisogénica, pues vamos a continuar, si no tenéis más. A ver, referente a lo que estamos viendo, dice, indica los posibles mecanismos de penetración de los virus y pone un ejemplo de un virus en cada caso. Aquí ya hay que conocer un poquito más, ¿vale? Tenemos dos grandes tipos de virus, ¿vale? Tenemos lo que se conocen como virus desnudos, que son virus que no contienen una membrana que rodea a lo que es el virus en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, el bacteriófago que hemos visto, por ejemplo, que lo que hacen es solo liberan el ácido nucleico dentro de lo que es la célula infectar, ¿vale? Con lo cual tenemos este tipo de virus. Creo que tengo yo por aquí un dibujito, no sé si me lo he descargado, de los tipos de virus. Fijaros, mirad. Yéndome a otra pregunta, ¿no? Para verlo ya claramente, voy a hacer un poquito más grande. Enumero los tipos de virus existentes en función de su forma, ¿no? Y aquí dentro de los virus tenemos virus desnudos, y aquí tenemos los helicoidales, icosaédricos, ¿vale? Y luego tendríamos los complejos.
Virus desnudos, ¿de acuerdo? Si este se ha colado aquí un virus ahí con membrana, pero virus desnudos, tenemos por ejemplo aquí el helicoidal, el icosaédrico y el complejo compuesto, como el bacteriófago que hemos visto antes, ¿no? Como este, ¿vale? Este de aquí. Y luego tenemos, ¿vale? Tendrían esta forma, ¿no? Pues eso, con la cápside, los capsómeros, ¿vale? Las glucoproteínas espina, que están aquí en la cápsida. Y luego tenemos los virus envueltos o con membrana, ¿vale? Por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, virus de inmunodeficiencia humana, que sería el VIH, ¿vale? Pues tenemos aquí el virus. Esos virus van a tener esa membrana de la célula a la que han infectado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para arriba y ya sabiendo esto, a ver, que estamos por aquí. Vale, pues te dice, entonces, dice... Posible mecanismo de penetración de los virus y un ejemplo de cada caso. Vale. Los virus desnudos, ya lo hemos dicho, viene el virus, lo que hace es descargar ese ácido nucleico dentro de la célula infectada y ya está. Virus envueltos, por ejemplo, el virus del herpes simple, el virus del SIDA, VIH, los virus de la gripe, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues como están cubiertos por esa membrana, pasan por fusión de la cubierta viral con la membrana de la célula huésped que va a infectar, ¿no? Otros virus envueltos lo hacen por endocitosis, es decir, es cierta endocitosis mediada, ¿vale? Con lo cual, lo que se libera en el interior es la cápsida, ¿vale? Con todo lo que lleva dentro, es decir, la cápsida con el ácido nucleico o nucleocápsida, ¿de acuerdo? Son muy parecidos realmente, lo que pasa es que, bueno, pues unos tienen ciertos receptores que ayudan a lo que es la fusión de la membrana simplemente, y otras pues están más mediados por receptor, ¿no? Pero bueno, tenemos virus desnudos y virus envueltos. Los virus envueltos se aprovechan de esa cobertura, que es como si fuera un disfraz, que aprovechan para meter lo que son sus componentes víricos dentro de la célula infectada, y los virus desnudos que simplemente lo que hacen es insertar el ácido nucleico y luego ya aprovechar la maquinaria, ¿no?, de la célula. Entonces... voy a mirar un momento. Vale. Entonces. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo podría yo decir esto? Están ahora mismo, así como cosa a tener en cuenta, desarrollando la vacuna, una de las vacunas contra el VIH. ¿Vale? Les he puesto aquí una noticia. Creo que están en fase, en algunas investigaciones incluso, creo que estaban en fase 3. Esta investigación que os he puesto aquí es fase 1. Es decir, está de actualidad. ¿Y qué significa eso? Porque si está de actualidad, ¿vale? Ya no es tan de actualidad como el virus de... la viruela del mono, ¿vale? Pero bueno, pero es antes de que apareciera eso, ¿vale? Se estaba hablando mucho de esto, y con lo cual, si determinaron más o menos qué preguntas se podían hacer y demás, pues oye, esto es uno de los candidatos para... ¿vale? Para que se haga una pregunta sobre ello. Entonces, ¿qué se puede preguntar de aquí? Pues cómo es el mecanismo de infección de este virus del SIDA, ¿no? Entonces, bueno, pues os he puesto aquí un ejemplito, que todos estos gráficos vienen de OpenStax, ¿vale? Como veis, es un virus complejo, con envoltura, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que se aprovecha de las proteínas CD4, ¿vale? Que básicamente tienen estas células del sistema inmune, con lo cual las aprovecha para poder fusionar su membrana, ¿vale?, con esta célula inmune y ya, digamos, introducir la cápsida, la nucleocápsida dentro, para empezar la vía infecciosa. Tengo aquí uno más claro, que os quiero enseñar yo, que es una pregunta además. A ver, un poquito para abajo, a ver. A ver si lo encuentro. Espera, voy un poquito más para abajo. Aquí lo tenemos, mira. Vale. Tenemos, dentro de unas preguntas que os pueden poner, por ejemplo, esta la encontré. Dice, observa el esquema, completa las partes señaladas, indica el proceso que se representa en el mismo. Y aquí tenemos el ciclo de virus del SIDA, ¿vale? Este gráfico es mucho más parecido a algo que podría aparecer en un examen, ¿vale? Entonces aquí tenemos el virus del SIDA que entra dentro de la célula, ¿vale? Esto se llama fijación y entrada, ¿vale? El retrovirus penetra la célula por endocitosis. Se llama retrovirus porque el ácido nucleico es ARN, ¿vale? Este ARN, además, ¿veis esas dos pelotitas ahí?
Esa es la transcriptasa inversa. ¿Qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es leer ese ARN y transformarlo en ADN, ¿vale? Entonces, tenemos fijación y entrada. El retrovirus penetra la célula por endocitosis, mediante la proteína CD4 que hemos visto antes, ¿vale? Una vez dentro, deja la cápsida y quedan libres las dos hebras de ARN y los enzimas retrotranscriptasas, estas de aquí. Este es el paso 2, ¿vale? El paso 2. Retrotranscripción. Cada enzima utiliza una cadena de ARN como molde para formar ADN, ¿vale? Complementario que forma un híbrido con el ARN, ¿vale? Es decir, este ARN, ¿vale? Va a ser transcrito inversamente ADN y forma, ¿vale? Pues este ácido nucleico compuesto, ¿vale? Pues con una hebra de ARN y con otra de ADN complementaria, ¿de acuerdo? Finalmente, se degrada el ARN y se sintetiza la cadena complementaria del ADN, ¿vale? Compuesto, que es este, ¿vale? Para formar una doble hélice ya con lo que es el ADN del virus del SIDA. En el 3 hay una integración, es decir, ¿esto ha pasado dónde? En el citoplasma. ¿Qué ocurre en este paso? Pues que este ADN vírico se mete dentro del núcleo, ¿vale? Y es capaz de integrarse con el ADN de la célula hospedadora, convirtiéndose en un provirus. Esto se hace mediante integrasas, ¿vale? Y ligasas para poder pegar, copiar y pegar esto aquí. Bueno, cortar y pegar esto aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre después? La transcripción y traducción. ¿De qué? De esta parte del ADN vírico, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues el provirus, que es este trocito de ADN que ya está inserto en el genoma de la célula en cuestión, se comporta como un gen más, utiliza la célula para formar ARN vírico, es decir, por un lado, esto se va a transcribir a ARN vírico, ¿vale? Es decir, lo que es el propio genoma del virus, y por el otro lado, a ARN mensajero que va a dar lugar a las proteínas que forman la cápside, ¿vale? Que vamos a necesitar luego para ensamblar todo esto. Finalmente, ensamblaje, los componentes víricos se ensamblan, ¿vale? De manera que ya se forma la cápside. Y por último, y esto es lo importante, quizá dentro, aparte de lo de la transcripción inversa, lo más remarcable de este tipo de virus, que es que abandona la célula hospedadora por gemación. Es decir, al final se llevan parte, ¿vale? De la membrana de la célula que han infectado. De manera que posteriormente permitirán su fijación y entrada en otra célula correspondiente, ¿vale? De esa manera se va mermando el sistema inmune atacando a este tipo de células, ¿de acuerdo? Esto, como está de actualidad, os lo he puesto, ¿vale? En los libros suele venir, pero bueno, más que nada porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y luego, aunque no creo que lo pongan, para arriba, aunque no creo que lo pongan, pues me he tomado la libertad de buscar esto de aquí, la viruela del mono, ¿vale? Entonces, es un virus con doble envoltura. La viruela del mono es un poxvirus, ¿vale? Es un poxvirus, esa clasificación depende de su estructura. Hay muchísimos tipos de poxvirus, ¿vale? Incluido, pues eso, la viruela, la varicela, ¿vale? Unos cuantos por ahí. Incluso la Lasca Pox, que esta no la conozco todavía, ¿vale? Y que tienen un ciclo de vida inusual. No creo que lo pregunten, pero bueno. Lo raro de esto es que, aunque son virus ADN, lo que hacen es, digamos, evitar de todas las maneras posibles meter ese ADN vírico suyo dentro del núcleo de las células infectadas. ¿Qué es lo que hacen realmente? Pues ese ADN lo que hacen es meterlo en una parte, ¿vale? Que se llama la factoría, iba a decir, la fábrica de virus, que es una parte del citoplasma dentro de las células infectadas, donde se van a crear, pues, mediante la transcripción, ¿vale? De ese ADN, pues los componentes que hacen falta para ensamblar el virus, ¿de acuerdo? Es un poco raro, no creo que lo pregunten, pero bueno, al menos que se sepa, pues eso, qué tipo de virus es. Es un virus ADN, ¿vale? Que es capaz de entrar a través de la membrana, pierde una parte de esa membrana, se libera de ella, dejando libre lo que es el ADN para replicación y luego para transcripción, ¿vale? Después hay un ensamblaje, como todo. Es un poco raro porque también, digamos que es como tiene como tres capas, ¿no? Tiene una doble membrana y luego se le añade otra posterior encima, que es la que se pierde cuando se ensambla por esa citosis para salir, ¿vale? Es un poco raro.
Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, que tendría triple membrana. Lo que pasa es que luego una de ellas se pierde por exocitosis, con lo cual te queda el virus con doble membrana. No todos los poxvirus, o incluso de una misma especie, hacen siempre este mecanismo, sino que hay veces pues, que no generan esa tercera membrana y bueno, pues ese virus cuando sale por externamente de la célula, pues digamos que no tiene la doble membrana, sino una sencilla, ¿no? Pero bueno, tenéis aquí un dibujito, este sería el mecanismo, más o menos, ¿vale? Cosas importantes aquí, por si lo preguntaran, que es un postvirus, que es un virus ADN, que el ADN en este caso no se inserta en el núcleo, veis que el núcleo pasa de largo de él y que hay una parte del citoplasma donde se generarían los componentes del virus para un posterior ensamblaje y posterior salida, ¿vale? Es un poco raro, pero bueno, como está de moda y tal, digo, por si acaso, ¿vale? Tener en cuenta. No rompe la célula, igual que pasaba. En este caso no es por gemación, es por exocitosis. En el caso del virus del SIDA, sí es por gemación, ¿vale? Pero en este caso no la rompen, y no la rompen debido a que mayormente utilizan esta vía, ¿no? La de recubrirse con una parte de la membrana, ¿vale? Veis aquí pues un dictiosoma y tal que va recubriendo esto, ¿vale? Y que al final, pues cuando se ensambla con la membrana externa, pues lo deja ahí, ¿vale? Ah, el del SIDA. Sí, el de... A ver... Vale, voy a leer esto, dice... Pero no rompe la célula, ¿no? O sea... Vale. Sí, me refería al del SIDA. El del SIDA no rompe lo que es la membrana celular. Lo que hace es salir por gemación. Mira, lo voy a volver a poner aquí para que lo veáis. A ver, que lo tenía ya por aquí arribita. Este, mirad, fijaros. Aquí está saliendo por gemación. Hay un estrangulamiento de lo que es la membrana celular y acaba saliendo, ¿vale? No es que... digamos, no lisa la célula. Lo que pasa es que el efecto de este virus es que al final deja pues, a este tipo de célula del sistema inmune pues, tocada, porque está empleando toda su maquinaria para producir virus, no para, digamos, atacar patógenos o detectar, lo diré, antígenos y demás, porque está ocupada todo el rato fabricando virus, ¿vale? Desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA, vaya, que todos conocemos, ¿vale? Pero no lo rompe, ¿vale? Es gemación, ¿de acuerdo? Eso en muchos libros lo tenéis y echadle un vistazo porque está de moda, ¿vale? Está ahora mismo que están desarrollando la vacuna y bueno. Y lo de la viruela del mono, pues simplemente por curiosidad, echadle un vistazo a eso de que no integra el ADN aquí y que tampoco elisa, sino que sale por exocitosis y fuera, ¿vale? ¿Qué más cositas? Vale, a ver si me he quedado yo por aquí arriba, yo creo que esto lo he comentado, eso también, vale, sí. Voy para abajo, que no me quiero yo extender, ya me estoy extendiendo un montón, siempre me pasa igual. A ver, respecto a los microorganismos, por ejemplo este, ¿no? Dice, identifique el microorganismo del esquema, completa las partes enumeradas y realice una clasificación exhaustiva del mismo. Pues lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es? Pues es una célula procariota, una bacteria, ¿vale? Y tenemos aquí un poco de todo. Por ejemplo, el 1, estos circulitos de aquí son plásmidos, que recordad que eso es ADN lineal, circular, doble hélice, doble cadena, que contiene pues algunos de los genes, por ejemplo, el de resistencia a antibióticos, ¿vale? El 2 es la cápsula bacteriana, cuidado, no todas las bacterias tienen cápsula, ¿vale? Precisamente las patógenas son las que las suelen desarrollar. El 4 sería la pared. El 5 la membrana plasmática, que la tenemos por aquí, ¿vale? En gris. El 6 sería nucleoide, ¿vale? Este ADN aquí en el centro. El 7 sería fimbrias, ¿vale? El 8 sería citoplasma. El 9 el pili sexual, que sería, ¿dónde está el 9 que lo veo? Aquí, los pili, ¿vale? Que son para... las utilizan las bacterias para la conjugación bacteriana, a través de los cuales pues, pueden pasarse esos plásmidos de unas bacterias a otras. Y, por ejemplo, si un plásmido contuviese una resistencia a antibiótico, pues una bacteria podría pasarle esa resistencia a otra, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Vale, el 10, el mesosoma. Estas invaginaciones de la membrana plasmática son los mesosomas y tienen pues actividad metabólica, también contienen enzimas de la replicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual son bastante importantes. Los 11 serían ribosomas bacterianos,
¿Vale? Es un microorganismo celular procariota, es un bacilo por la forma que tiene así alargada, ¿vale? Y un ejemplo que tenemos, pues el Leichterichia coli, ¿vale? Como especie generalmente utilizada para estos estudios, ¿vale? Más cositas. Aquí fijaros que vuelven a preguntaros por esta vez el ciclo lítico, ¿vale? De este virus bacteriófago, esto ya lo hemos visto. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pues tenemos las fases, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Vale, aquí hay una preguntita sobre virus que es interesante y dices, explique cómo se produce la fase de latencia o eclipse en el ciclo biológico de un virus y por qué recibe este nombre. Vale. La fase de eclipse se llama eclipse porque no se observan partes del virus dentro de lo que es la célula infectada. Es decir, ¿qué ocurre ahí? Pues que se están produciendo replicación y transcripción a lo loco. ¿De acuerdo? Se está utilizando la maquinaria de la célula infectada, con lo cual no se observa al microscopio, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en esa fase? Se sintetizan proteínas, básicamente. Se replica el ácido nucleico, ¿vale? Se transcribe para formar ARN mensajero, se traduce. Primero se forman las proteínas tempranas, ¿vale? Implicadas en la replicación del ácido nucleico vírico y después las proteínas tardías, que son estructurales, es decir, capsómeros, ¿vale? Esto todo es lo que está ocurriendo durante la fase de latencia o eclipse, con lo cual realmente no vemos nada porque todavía no se ha ensamblado nada y no se aprecia ninguna diferencia, ¿vale? Vale, más cositas por aquí. A ver, que es que esto lo estoy yo. Ah, vale. ¿Qué más cositas? Vale, tenemos aquí de septiembre de 2017, por ejemplo, con respecto. Esto ya va con rúbrica. Dice: con respecto a la estructura y multiplicación de los virus, según la morfología de la cápsida, se pueden definir tres tipos de virus. Indique cuáles son estos tres tipos y cite un ejemplo de cada uno de ellos. Y luego, en relación con los ciclos lítico y lisogénico de un bacteriófago, defina brevemente los siguientes términos: prófago, penetración, ensamblaje, absorción y síntesis. ¿Vale? 0,75 puntos y 1,25 puntos. Vamos a ver ya rúbricas. Venga. Entonces, para el A, según la morfología, tres tipos. Y un ejemplo, ¿no? Pues 0,25 puntos por cada. Voy a hacer un poquito más grande. Por cada uno de los tipos de virus y el ejemplo correspondiente. Es decir, virus icosaédricos. Son figuras geométricas de 20 caras, ¿vale? Adenovirus, picornavirus, el virus de la hepatitis A, por ejemplo, y de la polio, ¿vale? Este sería uno, icosaédricos, ¿vale? Si os acordáis de adenovirus y virus hepatitis, ¿vale? Con eso ya sería. Virus helicoidales, hay uno que es muy utilizado para genética, que es el virus del mosaico del tabaco, que posiblemente en el tema de genética, de genética, de biotecnología, aparezca, ¿vale? El raptovirus, que son los virus de la rabia, ¿vale? Serían virus helicoidales. Y luego virus complejos, los bacteriófagos que hemos visto, los postvirux, que son los virus de la viruela. Es posible que hagan una preguntita de esto simplemente para que digáis esto, ¿vale? Ya que está de moda, a lo mejor, pues lo ponen, ¿vale? Y luego, pues nada, de virus vegetales, olvidaros porque es. O sea, excepto el mosaico del tabaco, el resto son complicadillos, ¿vale? Y luego, los 0,75 del otro, en relación con los ciclos lítico y lisogénico, defina brevemente los siguientes términos: prófago, penetración, ensamblaje, esos. Vale. Entonces, 0,25 por cada término definido de forma similar a prófago, estado en el que el ácido nucleico ADN del bacteriófago se encuentra integrado en el genoma cromosoma bacteriano de la célula huésped, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Penetración es la inyección del ácido nucleico dentro del interior de la célula huésped. El ensamblaje es cuando se forman los nuevos viriones dentro de la célula huésped, ¿vale? Pues se coge la cápsida y se mete dentro del ácido nucleico y demás, ¿vale? Y la absorción, que sería la unión de la partícula vírica a los receptores específicos de la célula huésped, ¿vale? Y luego tenemos la síntesis, ¿por qué? Síntesis de componentes virales, ácido nucleico y proteínas necesarias para volver a ensamblar el virus, ¿vale? Bueno, venga, que ya estamos a punto de acabar. Dice, observa el esquema y completa las partes señaladas e indica el proceso que se representa en el mismo. Ah, bueno, este es el que hemos visto antes, este ya lo hemos hecho. Virus del SIDA, fijaros una vez más, ¿vale? Super Carlos, aquí tenemos la gemación y no hay lisis de la célula, ¿vale? ¿Qué más cositas por aquí? Ejercicios, estos son, vale, de julio de 2019. Dice, en relación con los microorganismos, señale cuatro diferencias respecto a la estructura, composición molecular o metabolismo entre virus y bacterias. Es muy fácil este, ¿vale?
un puntazo por solo eso. Y luego defino los siguientes conceptos: microorganismo, saprófito, retrovirus y bacteriófago, ¿vale? Entonces, vamos con las rúbricas, que es lo que nos interesa aquí para sacar puntitos. Asignar 0,25 puntos por cada diferencia. ¿Cómo? Los virus no son células, eso lo sabemos, componentes celulares, las bacterias sí. Los virus son esencialmente ácido nucleico y cápside proteica, mientras que las bacterias pues tienen todos los tipos de biomoléculas habidas y por haber, ¿vale? Las bacterias tienen ADN y ARN, mientras que los virus solo tienen ADN o ARN, ¿vale? Solo una cosa o la otra. Los virus son parásitos obligados y solo algunas bacterias lo son. De hecho, la menor parte de las bacterias son parásitos, ¿vale? Son patógenas, de hecho. Algunos virus tienen membrana, mientras que todas las bacterias tienen membrana. Y luego muchas bacterias tienen pared celular, pero los virus no. Y un largo etcétera de cosas que puedes añadir aquí, ¿vale? Y luego, los términos que hay que definir. Microorganismo, organismo frecuentemente unicelular, ¿vale? ¿Por qué frecuentemente unicelular? Porque a lo mejor si hablamos de hongos pluricelulares o de algas, pues son, digamos que son organismos que son microscópicos, pero no se componen de una sola célula, ¿vale? De tamaño microscópico, no visible a simple vista, directamente, ¿vale? Saprófito, organismo cuya alimentación está basada en materia orgánica en descomposición. Esto tiene una trampa, porque realmente son los saprófitos los que generan la descomposición de la materia orgánica. Si no hubiera saprófitos como en la luna, si se cae una hoja en la luna, no se va a degradar, no va a descomponerse. Son ellos los que realizan la descomposición, ¿vale? Retrovirus, virus que poseen ARN monocatenario y una enzima llamada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que lo que hace es coger una hebra de ARN molde y retrotranscribirla, es decir, hacer lo contrario de la transcripción para sacar de esa una hebra de ADN complementaria, ¿vale? Y bacteriófago, que los hemos visto ya hoy unas cuantas veces, son los virus que son capaces de infectar bacterias. Importante, tema de biotecnología, se están utilizando últimamente como sustitutos para los antibióticos, porque como muchas bacterias están generando resistencia a antibióticos, ya sabes, ese gen que se queda en ese plásmido que genera resistencia, hay algunos experimentos que se están haciendo con buenos resultados de utilizar virus bacteriófagos para, digamos, asesinar, matar, destruir cepas que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Con lo cual, seguramente el futuro de la lucha contra las bacterias, las superbacterias, sea el uso de bacteriófagos, ¿vale? Por si acaso preguntasen en biotecnología alguna cosita de esas. ¿Qué más? Vale. Este es de 2019, dice. Con respecto a la estructura y multiplicación de los virus, según la morfología de la cápside se pueden diferenciar tres tipos de virus. Esto es lo mismo de antes, vale. En relación con los ciclos lítico y lisogénico, describa brevemente. Ah, bueno, esto ya lo hemos dicho, vale. Vale, dice. Vamos a ver un momento. Dice, en relación a las estructuras de las células procariotas y eucariotas. Ah, ¿cuáles de las siguientes estructuras son características de las células procariotas, de las eucariotas o de ambos? Es decir, para responder a esto, ¿qué haríamos? Una tabla, ¿vale? Una tabla en la que se vea claro, llevaros una regla, lo que sea, para este tipo de preguntas, ¿vale? Porque cuanto más claro se ponga, mejor. Entonces dice, membrana celular de fosfolípidos, ¿vale? Estamos hablando de procariotas y eucariotas. B, ADN con histonas. Hombre, está claro, ¿no? Membrana celular con fosfolípidos, pues también. Lo pueden tener los dos, el ADN con histonas solo eucariotas, el nucleolo solo eucariotas, ribosoma citosólico 70S. Este, recordad que es el coeficiente de segmentación de los ribosomas. Este sería procariotas 70S, eucariotas, quiero recordar, 80S, ¿vale? Con lo cual, esto es procariota solo. O, un momento, o lo diré, mitorribosomas, ribosomas de las mitocondrias o de los cloroplastos, que esos también pueden tener 70S, cuidadito con esto. Doble hélice de ADN, pues ambos, plásmido, procariotas, uso mitótico, eucariotas, fibras, procariotas, ¿vale? Vamos a considerarlo aquí. 0,25 puntos por cada tal. Ambos, eucariotas, eucariotas, procariotas, ambos, vale, lo que hemos dicho. B, indique los tres principales componentes de la pared celular de las células vegetales. Vale, pues si os acordáis, tenemos la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, ¿vale?
Y si ya tenemos pared secundaria, tenemos que añadir la lignina, que es ese componente de, digamos, que hace lo que son las paredes celulares más resistentes, ¿vale? Y luego C. Indique el principal componente de la pared celular bacteriana. Indique un componente que diferencie la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Esta es otra de las grandes preguntas que pueden caer, ¿vale? Entonces, habría que comentar peptidoglucano, ¿vale? Y mureína, ¿de acuerdo? Son los dos componentes mayoritarios de lo que es la pared celular bacteriana, ¿vale? Entonces, tengo por aquí una imagen que me he descargado. A ver, un segundito. Esto son priones, bla, 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 bla. Creo que la tenía por aquí. No me va a dar tiempo a verlo todo hoy, pero bueno, aquí está, mira. Aquí está. Tenemos dos tipos de bacterias según su pared celular. Entonces tenemos gram positivas y gram negativas, que son básicamente que reacciona la adición de gram o no. Entonces tenemos la N-acetilglucosamina y el N-acetilmorámico, que están unidos por estos pentapéptidos y tetrapéptidos, que es lo que forman los peptidoglucanos, ¿vale? Tenemos la gram positiva aquí y la gram negativa. Tenemos igual la N-acetilglucosamina y el N-acetilmorámico. Al parecer, la única diferencia es que el pentapéptido desaparece y hay una unión directa aquí. Pero eso no es lo que os van a preguntar de esto, ¿vale? Lo que os van a preguntar es esto. A ver, que lo voy a hacer en grandote. Esta es la diferencia entre una pared celular de una bacteria gram positiva a la izquierda y de una bacteria gram negativa a la derecha, ¿vale? Si os fijáis, en la gram positiva tenemos el citoplasma, una membrana plasmática, un espacio periplásmico y luego una pared de peptidoglucano, ¿vale? Con unos ácidos teicoicos intercalados aquí. Esta sería la gram positiva. ¿De acuerdo? Reacciona positivamente a la tinción de Gram porque lo que reacciona a esa tinción son los peptidoglucanos de N-acetilglucosamina y N-acetilmorámico o mureína aquí de la pared. ¿Vale? La Gram negativa es más compleja. Entonces tenemos igual, tenemos el citoplasma, ¿vale? Tenemos una membrana, ¿vale? Plasmática que tiene proteínas e intermembrana, fosfolípidos, igual que la otra, ¿vale? El espacio periplásmico hasta aquí no ha cambiado nada. Luego tiene una pared de peptidoglucano mucho más finita que está aquí, ¿vale? Y encima de esa la membrana externa, ¿vale? Que lo que tiene son los antígenos de membrana, lipopolisacáridos, proteínas porina, ¿vale? Que ayudan a atravesar a algunos componentes a atravesar esta membrana. Y luego lo que es lo que se conocen como lípidos A, ¿vale? Que es esta parte externa de aquí, ¿vale? Esto puede ser, porque alguna vez lo han preguntado, que lo pongan como ejercicio, ¿vale? Pues para, pues eso, para comparar lo que es una estructura con la otra, ¿vale? Entonces, esto quedarlo a fuego, porque es una de las cosas que gusta preguntar, ¿vale? La diferencia entre esas paredes celulares. Como veis, con todo lo que hay en ese tema de microbiología, estamos centrando el tiro a lo que generalmente suelen preguntar, lo cual no quiere decir que no vayan a preguntarte sobre hongos, sobre. Pero no suele ser tan habitual, ¿vale? No suele ser tan habitual. Venga, hacemos un par de ejercicios y lo dejamos. A ver. A ver, bueno, este es igual que el otro. Vamos a ver, es que. Ese no, ese no. Ah, voy a comentaros esto. Puede ser que en algún ejercicio te diga si hay algún. ¿Cómo decirlo? Algún componente acelular que pueda infectar y que no sea un virus, y entonces, pues ahí dirías, madre mía, y entonces ahora qué comento, ¿no? Es decir, que si hay. También he visto preguntas que dice: ¿puede algún componente acelular, sin ácido nucleico, infectar a una célula o similar? ¿Vale? Ahí es donde tenéis que explicar los priones, ¿vale? ¿Qué son los priones? Pues son proteínas que tienen una conformación estructural defectuosa. Porque fijaros aquí, tenemos este priono que está representado aquí por esta bolita roja, ¿vale? Lo que hacen estos priones es cuando se acercan a una proteína que está bien plegada, que es la versión no mutada de esa proteína, simplemente por atracción, ¿vale? Esto se descubrió en 1982, por cierto,
por atracción, por interacciones, ¿no?, entre enlaces de las proteínas, lo que hacen es cambiar la conformación de la que estaba bien por la conformación defectuosa. Es decir, se genera como una reacción en cadena, ¿de acuerdo? ¿A qué afecta esto? Sobre todo a tejido neuronal. Fijaros que tengo aquí la imagen de OpenStax también, ¿vale? Genera, generalmente el prion más famoso es el que genera la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es este que tenemos aquí a la derechita, este cerebro que ha sido afectado, este encéfalo. Se llama encefalopatía espongiforme porque genera, fijaros, esto es un cerebro normal, un encéfalo normal, y este es con encefalopatía espongiforme. ¿Qué hace? Pues los priones lo que hacen es atacar a las proteínas que conforman la membrana plasmática de las neuronas y de otro tipo de células gliales, con lo cual genera pues que el tejido neuronal tenga esta otra conformación, generando lesiones y esa estructura típica de esponja, ¿no? Produciendo, pues claro, una neuropatía muy, muy grande, es decir, degeneración del tejido neuronal a nivel de encéfalo, ¿vale? Encefalopatía espongiforme. Vale. Voy a ir un poquito para abajo. Y ya, pues a ver, porque no os quiero aburrir, ya me quedan 2 minutos para terminar. Y yo creo que vamos a ir a contaros esto antes de acabar, porque también está de aquí está, vale. Vale, fijaros. También os podéis encontrar preguntas de estas así de raras. Os leo. Dice, el uso excesivo e irresponsable de antibióticos, así como la resistencia que ello genera a las bacterias que se quieren combatir, ocasionan 25.000 muertes al año. Además, los costes adicionales que suponen para la sanidad de los países de la Unión Europea suman 1.500 millones de euros, según los datos que publicó ayer la Comisión Europea de cara al Día Europeo contra la Resistencia a los Antibióticos que se le celebra hoy. Dice, esta noticia aparecida en el diario El País el 17 de noviembre de 2011 pone de manifiesto un grave problema de salud pública en relación con el cual A. Señala un uso irresponsable de los antibióticos y explica el fundamento biológico de este mal uso. B. Indica una enfermedad humana producida por bacterias y la vía de contagio. C. Señale 2 medidas preventivas para combatir las enfermedades bacterianas en poblaciones humanas. Y D. Señale 2 aplicaciones de la biotecnología en la industria farmacéutica. También tenemos este tipo de ejercicios, siempre cogiendo cosas de actualidad, ¿no? Esto es de 2013, un par de años antes, más o menos, para que os hagáis a la idea, ¿no?, de la actualidad que se puede llegar a poner, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues hablar de en el A, dice, el uso responsable de los antibióticos, pues señalar el sobreuso de antibióticos en la industria alimentaria, por ejemplo, un mal uso de los antibióticos para intentar erradicar enfermedades víricas, ¿no? La automedicación, por ejemplo, ¿vale? No seguir las dosis y la administración recomendados por el médico o por la farmacéutica que ha creado ese medicamento, ¿vale? Pues un montón de cosas. Otros 0,25 puntos por explicar el fundamento biológico de la resistencia, ¿vale? Pues aquí hablar de selección natural, y yo, si pudiera meter entre esa explicación, aunque no venga aquí, plásmidos y conjugación bacteriana, pues haría la referencia a eso, ¿vale? Luego, B, indique una enfermedad humana producida por bacterias en la vía de contagio, ¿vale? 0,25 puntos por mencionar cualquier enfermedad bacteriana, o sea, lo que queráis. Aquí pues que han metido botulismo, Clostridium botulinum, ¿vale?, que es digestiva, el cólera, Vibrio cholerae, la tuberculosis respiratoria, etcétera, etcétera, ¿vale? El C, señale 2 medidas preventivas para combatir las enfermedades bacterianas en las poblaciones humanas. Pues ¿qué tenemos aquí? Pues higiene pública, depuración de aguas, alimentos, asepsia quirúrgica, vacunas, ¿vale? Pues de lo que se os ocurra. Esa es fácil. Y luego D, señala 2 aplicaciones de la biotecnología a la industria farmacéutica. Entonces aquí, pues bueno, te ha metido la producción de antibióticos con Streptomyces y Penicillium, que es lo más habitual. Y luego, aunque no tenga que ver con enfermedades microbianas, ha metido aquí la producción de insulina o de la hormona de crecimiento, pues ya sabéis, mediante clonación bacteriana, metiendo lo que son esos genes de insulina humana dentro de bacterias, haciendo selección, etcétera, etcétera, y luego produciendo esa hormona, que es lo que se vende comercialmente, ¿vale? Vale, ¿y qué más? Y luego tenía por aquí una más que yo quiero
enseñaros antes de ya irme, porque yo creo que ya casi casi he terminado. Vale. A ver, que no sé. Yo sé que tengo por aquí otra. Vale, mira, bueno, esto es lo que yo tenía. Vale, sí. A ver, esto, y ya para acabar, es otro de los elegibles, ¿vale? Ya con esto acabo. Dice, en relación con la microbiología y la biotecnología, voy a hacerlo más grande, perdonadme. A, indique y explique qué son las siguientes siglas, VIH, PCR y OMG, ¿vale? Entonces, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿vale? Virus causante del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. La PCR es la reacción encadenada de la polimerasa, Polymerase Chain Reaction, que es una técnica que sirve para, de un pequeño trocito de ADN, amplificar eso y crear un montón de copias con un procedimiento muy barato, ¿vale? Y que se usa para un montón de situaciones, ¿vale? Organismo modificado genéticamente son organismos cuyo material genético se ha alterado artificialmente, ¿vale? Mediante la tecnología del ADN recombinante, ¿de acuerdo? Estos son tres definiciones fáciles. Y ahora dice, B. Defina los siguientes términos: plásmido, viroide, fago y prión. Y explique brevemente el significado e importancia del proyecto genoma humano. ¿Vale? Eso es lo que yo quería ir. Bueno, 0,25 puntos por cada respuesta. Plásmido, molécula de ADN extracromosómica circular que se replica independientemente del cromosoma bacteriano. ¿Vale? Que es de los plásmidos de los que hemos hablado antes. Viroide, ¿qué es esto? Molécula de ARN que provoca infecciones en plantas. ¿Vale? Fago. O bacteriófago, los virus que infectan bacterias, y prión, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Dice, los 0,25 puntos restantes se concederán por comentarios que aludan al significado del proyecto genoma humano, que es básicamente conocer toda la secuencia de nucleótidos que conforman el genoma completo de un ser humano, ¿vale? Y alguna aplicación, importancia, conocimiento evolutivo, medicina, etc. ¿Por qué lo del proyecto genoma humano? Porque esto sí que también es muy elegible, porque aunque todavía no se ha sometido por pares, es decir, no ha habido otros científicos que lo han avalado. Hay un consorcio internacional que por fin se supone que ha desentrañado el genoma humano al 100%, el genoma humano completo, ¿vale? Y esto es una noticia también de, no sé si fue primeros de año o finales del año pasado, por ahí andaba, ¿vale? Pero es una noticia actualidad en el cual, pues ya sabéis, si le pegáis un repasito a lo que es el genoma humano y demás, para contar un poco la historia y ya meter esta parte de actualidad, pues puede ser que caiga o no caiga, ¿vale? Y bueno, no, lógicamente no he podido abarcar más porque ya es un porrón de cosas. Ya, madre mía, qué turras meto yo aquí. Yo creo que lo más importante está, ¿vale? Y bueno, pues os dejo ya libres de microbiología. A ver, no os dejéis nada, pero si vais a dejaros algo, mira, no voy a ser yo aquí el que diga que se deje nadie nada. Miradlo todo, pero ponerle énfasis a esto que os he comentado, ¿vale? Más que nada por frecuencia de aparición. Y ya está, ¿de acuerdo? Así que nada, pues mañana voy a hacer otra de inmunología. Voy a coger unos cuantos ejercicios. Va a ser más corta que esta porque hay menos, ¿vale? Generalmente suelen ser más sencillos. Y pues a lo mejor la de mañana es media horita, poco más. Y luego ya, eso sí, el miércoles una un poco más larga. Como la de hoy, básicamente, que es de genética molecular. Porque hay mucho ejercicio de eso. Mucho, mucho ejercicio. Y conviene que hagamos unos cuantos, ¿vale? Así que gracias por estar ahí. Y bueno, pues os voy a dejar que yo pues tengo que seguir haciendo vida en algún momento. Así que nada, encantado de teneros y nos vemos. No dejéis de estudiar, no os preocupéis, el día de antes de la EBAU, si acaso un repasito mañanero y por la tarde libre, ¿vale? Y ya está. O sea, que ya queda poco, venga, ánimo, ánimo, que ya podéis. Venga, nos vemos. Hasta luego.